¿Y qué cargo ocupa? Okay, mi nombre es Lluvia Selene Martínez Valenzuela, soy subdirectora y maestra de primer grado. Ah, muy bien. ¿Cuándo se funda la escuela? Bueno, la escuela se fundó desde 1990, por una maestra que atendió el multigrado. Desde entonces, en esas instalaciones, porque había empezado en lo que era el asunto de... Yo creo que llamar al proyecto... Sierra Azul sería interesante para ustedes con este proyecto. Pues lo conocemos, sí. ¿Sí? Sierra Azul, entonces el proyecto de la escuela lo llamaremos Sierra Azul. ¿Qué necesidades tienen ustedes en tecnología? Bueno, ahorita en cuanto a tecnología, pues bastantes necesidades. Ahorita no contamos con televisión, más que nada más con lo que son las enciclomedias de sexto grado. Es lo único por los robos. Entonces ahorita le están haciendo falta las computadoras y un pizarrón interactivo, claro, para ayudar a los muchachos. ¿Usted cree que la tecnología ayuda a nuestros indígenas, a nuestros tarahumaritas? Claro que sí, más ahorita con el nuevo programa que estamos trabajando, que nos pide lo que son las habilidades digitales, para desarrollar las competencias de los niños, sí es muy importante. Sí nos ayudaría. Muy bien. Lluvia, pues mucho gusto, estamos en este proyecto y vamos a ver cómo nos va. Claro que sí, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Profesora Carla Argüello, maestra del sexto A de la primaria indígena Florencio Díaz Salgado. Carla, ¿qué problemas han tenido con seguridad? Pues la verdad es que hemos batallado mucho porque la escuela, como verán, se encuentra entre granjas. Está muy solita, aquí por la tarde no hay alumbrado público. Hemos sido 3 veces víctima de robo, la última vez el viernes pasado. Se robaron equipos de cómputo donde se les daba a los niños de sexto clases de computación básica para que pudieran ir más preparados a secundaria. Nos robaron la antena de DUSAT, el equipo de DUSAT. Televisión, video, todo lo que contábamos de tecnologías para poder complementar nuestra labor docente. Y pues nos han destruido la puerta, el cercado perimetral, pues la verdad, aires acondicionados, que ustedes saben que hace muchísimo calor aquí en la ciudad durante mayo y junio. Y pues la verdad es que estamos batallando muchísimo, no contamos con vigilancias de seguridad pública, entonces sí, es difícil para los niños y para los padres de familia. ¿Usted cree que reforzando las puertas pudiera mitigar el problema, que no tuvieran mayores problemas? Pues la verdad sería ideal, porque ese es uno de los problemas que tenemos, que las puertas nada más están con portacandado, o con un solo candadito, no tienen mayor seguridad. Entonces yo pienso que sería una muy buena idea. Carla, muchas gracias.
Gracias. Estamos a sus órdenes y esperemos sacar este proyecto adelante. Igualmente, sean bienvenidos todos a nuestra escuela cuando gusten visitarnos. Gracias, muy buen día. Estamos con la profesora María del proyecto Sierra Azul. Profesora, ¿cuántos alumnos tiene, por favor? Tengo 25 alumnos. 25 alumnos. ¿Y en total la escuela cuántos alumnos tiene? Más o menos como 160 alumnos. 160 alumnos. ¿Cuáles han sido sus experiencias de trabajar con niños tarahumaritas y mestizos? Mi experiencia pues ha sido, pues pienso que buenas, porque tengo 10, voy a cumplir 10 años en esta escuela. Y aparte de que soy indígena, pues sé hablar bien, y les entiendo bien a los niños tarahumaras, que son en su lengua materna, y a los niños mestizos. Así es que usted es tarahumarita, ¿sí? Bueno, ¿desciende de tarahumaras? Sí, por una parte, mis abuelos paternos. Sus abuelos paternos fueron tarahumaritas. Uh-huh. ¿Qué siente usted cuando ve a los niños tarahumaritas aquí en la escuela? ¿Qué oportunidades ve en la vida para ellos cuando están en una escuela como la que usted da clases? Pues, la que siento, pues que todo se puede, porque yo vengo de la sierra y a veces como que en las ciudades están un poco más perdidos los niños tarahumaras, y en la sierra pues es un poco diferente, a veces aquí falta más apoyo en la ciudad a los niños. ¿Les falta más apoyo? ¿En qué sentido? Pues tal vez más bien de los papás, como que están perdidos y no apoyan. Bueno, falta apoyo para ellos en las tareas. Entonces aquí hacemos nosotros como que a veces nos esforzamos un poco más. Ok. ¿Alguna sugerencia para que pudiera mejorar su entorno aquí en la escuela? ¿Qué pediría usted? ¿Qué le gustaría? Y más vigilancia, más que más nada. Más vigilancia, es primordial. Sí, sí. Bueno. Para que no se lleven el maquetito, o computadores, pues. De acuerdo. María, pues mucho gusto. Y esperemos que este proyecto que ustedes nos van a ayudar a sacarlo adelante, lo podamos hacer. Muchas gracias, María. Que tenga un muy buen día y gracias por ayudar a México. Bien, gracias. Hasta luego.